¡Buah! ¿Cómo está esto de feo, eh? ¡Bien! ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién nos ha caído? ¡Yeah! No, yeah, de los estrenos. Yeah, ¿qué pasa? Repito. ¡Muy buenas, bikers! Yeah, ahora sí. Yeah. Casi me sale el saludo de los estrenos. Yeah. ¿Qué pasa? Vaya rutón, ¿eh? Wow. No os podéis quejar, ¿eh? Vaya rutón hemos hecho hoy. Vaya sendones. Estamos... Hoy sí. Hoy rutón. Territorio. Oliva. Llevas ahí barro y todo ahí. ¿Cómo se llama el rutón aquí? Eso de la botella que ha pegado. Es caca. Vaya rutón. Bueno, tenéis que ver el vídeo porque hemos hecho. ¿Cuántas bajadas? Lo menos 10. Yo creo que. O más. Sí. La batería temblando, ¿eh? Vaya, la batería está a punto de quedarse. Bajadones. Hemos tenido un par de percances, dos caídas. Faltan dos. Creo que a lo último ha habido otra, ¿eh? El Manu Miyagi se ha caído, se ha tenido que ir para casa a ver lo que ha pasado. Y este hombre que se ha rebozado. Ha ido dos, que tres. Yo creo que. Que yo he parado a coger un champiñón. Creo que solamente ha habido uno o dos que nos han caído. O dos. Uno o dos. Uno o dos. Rutón Olivero. Tienes que ver el vídeo porque es un pedazo de rutón espectacular. Y al final del vídeo, el Borja nos ha robado las mandarinas. La llevaba en la bolsillo lleno. La tengo llena. Ahora mismo, ahí a la derecha. Ay, no, hay una sendica, sí. Bueno, tengo que adelantar siempre. Es que ahí te pasa una noche dura. Lo tienes sin bebé y dices, no, te lo tira mal. Vale, ¿vamos? Vale, vamos a por la primera senda de hoy, a calentar un poquito. No se atreve nadie a ponerse delante. Ahora le pasaré la cámara a Borja y así, si no, sale un poco feo el vídeo, sin nadie delante. Esa senda de ahí es esa la que hiciste. Bajas ahí y hay una casa que ha puesto una valla y te toca volver. Ahí esa senda estaba chula, pero como han cerrado con la valla la casa, tienes que subir por el mismo lado. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ah, te he pillado, Borja! ¡El Borja no sube! Como los chiquillos pequeños, ¿eh? Tengo que poner un pie. Hay que subir eso. Vamos, peña, vamos, que lo tenemos. Manu. Ahí está, lo tenemos. ¡Ay! Y la sister, vamos, sister. ¡Vamos, sister! ¡Vamos! ¿Vamos a darle al flow o qué? ¿Estáis de equipo? ¿Estamos? ¡Go! ¿Tiene mala pinta la pieza? ¿Bien o qué? ¡Vamos, Hinchu! ¡Demuéstrame tu flow! ¡Deseo de mover el culito de un lado para el otro! ¡Hostia! ¡Menudo pico! ¿Vamos? ¡Menudo ñusco me has soltado! ¡Hostia, la marca de la rueda, chaval! ¡Cuidado en esa curva! ¡Esa! ¡Muy buena esa culebrita! Para coger la curvita doblamos la cubierta para el lado contrario y entramos. Cuidado, agujero.
Sí, y hostia, me suena esta la de que el otro día, tío, así un poco en Peraltá también. Sí, los jabalíes. La trufita, que está cara la trufita. La trufita. Sí. Pero sí que está movido de los jabalíes. ¡Salto! ¡Hostia, te han puntado, loco! Cuidado la rama. Muy buena senda de los jabalíes, ¿no? Yo he venido jardín ahí. ¿Eh? A ver. ¿Llevo qué? Jardín aquí, te ha llevado. Ah, me llevo. Unos agujeros, ¿eh? De los jabalíes, pero guapa, tío. La estabas comprando. Sí, no, dentro, ¿eh? Pero muy guapa, tío. Hostia, hostia. Cuidado. Muy chula, tío. La rueda adelante se mete, ¿verdad? La rueda adelante se... Sí, sí, había muchos tramos, tío, que los jabalíes han hecho el agujero y han roto la silla. Muy justo. Y te vas, tío, te va contra Peralta. El filo muy guapo. Ay. Muy, muy, muy estrecho. Escucha, no vuelvo a bajar más en Tour Plus. Que mira lo que voy a poner el MTB. El salto te ha hecho la bici. iba cansado. Iba cansado por eso. No puedo ir en el Tour Plus, no puedo ahorrar batería. ¿Te has caído? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué con la pinocha, eso y arranca una piedra. Yo me llevo una mata. Está chula, ¿eh? Vale, ahora hay como dobles, ir con cuidado. El último no se puede hacer porque cae a la pared y está destrozada la recepción. Todos se pueden hacer menos el último. 100 meseta menos uno, ¿no? Y el último, último no hay que hacerlo. Vale, vale. Pero hay pasos por al lado. Sí. ¡Ale! ¡Ale, ale! Hay que conocerlo. Hostia, hay que conocerlo. Hay que conocerlo porque hay alguno que tiene agujero bueno. Sí, hay alguno que tiene agujero que no, que están cerca, ¿sabes? Pero... No, pero claro, tampoco sabes cómo es. Claro. Es que como no sabes la velocidad. Ah. Hay uno que tiene agujero, entonces no sabes cuál es tampoco. No son largos, pero te lo tienes que conocer un poco. Claro. A vista, yo me fío del de delante. Derecha. Cuidado la entrada. Fuerte, pero cuidado, no podéis matar. Hostia, qué presión tú. Hostia. ¡Tía! Está prohibido, ¿eh? O sea, porque no se dio. Ahí está, ahí se corta. Derecha. Vamos al equipo Oliveros. Estamos en Oliva. Sí. ¿Esta es la peligrosa? Terreno Olivero.
¡Toma, planaco! ¡Aplanaco! ¡Aplanaco! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, que me paso! ¡Hostia, cómo pedalea en el repechón! ¡Hostia! ¡Vamos! Trampita buena, ¿eh? ¡Dale! No. Ya, pero bueno, te paras ahí y ya está. No, pero no está fácil, ¿eh? ¡Manu! ¡Qué bebé! ¡Manu, bebé! ¡Vamos por el de H. Oliva! Esta parte todavía es la que no tiene casi desnivel. Luego ya se pone con más desnivel. La otra... ¡Tírale, tírale, muerte, muerte! ¡Planazo! Es bonito, es muy, muy bonito. Este tío con tanta vegetación. ¡Oh, que me salgo! ¡Oh! ¡Empieza la fiesta! Venga. ¿Vale? ¡Vale, Paz, tírale! ¡Wow! ¡Me cago! ¿Dónde va? ¿Dónde baje? Por ahí, para abajo, ¿no, eh? ¡Wow! ¡Cuidado con la roca! Vaya ida ahí, ¿no? Vaya ida de bola. Tú siempre la línea roja. La roja siempre. ¿Bien, Paz? Brutal, ¿eh? Muy bonito. Le falta que no está, que está abandonado, pero esto arreglado. Sí. Pero ahora, como lo haremos otra vez, la segunda le damos gas. Buah, ahí. Ahí viene otro. Este está guapo, ¿eh? ¡Yupa! Vale, vamos a esperar aquí. ¿Qué pasa, biker? La hemos liado, la hemos liado. Hemos tenido dos bajas. El de H. Oliva está guapísimo. ¿De Paz, te ha gustado o qué? Mucho. Está guapísimo, pero el Manu se nos ha estrellado. Hemos tenido un susto gordo. El Manu se ha comido un árbol. Se ha comido un árbol y le duele mucho el brazo. Y se ha vuelto para casa con... Es Dani, ¿no? ¿Dani? El capo. El capo. Se ha ido con el capo. Tenía el árbol de novia. Ha abrazado el árbol y va a mirar a ver cómo tiene el hombro, si es clavícula o es una luxación. Esperemos que no sea nada. ¡Manu! ¡Muchos ánimos! A ver. Y ahora vamos a por otra bajada. Nos hemos quedado los cuatro... D'Artagnan, que lo tenemos ahí delante, D'Artagnana, y los tres mosqueteros. Sí, ahora al principio es llano, subes, bajas, no es todavía bajada, Ahí está. Cuidado con... Cuidado aquí, ¿eh? Hay que tumbar. Ahí está. Y ese flow anti-flow de la sister. El flow en la senda del anti-flow. Ahora empieza la fiesta, ahora sí. Ahora ya empieza un poquillo más.
Vale. Está bonito el bosque, ¿eh? Y ahora sí con humedad que se va oliendo todas las planticas. ¿Eh? Sí, sí. Muy completa. Hay roca, piedra, suelto. Sí, no le falta de nada a la sendica. Vale, ahora ya se abre y ahora es caña. Paso, ¿eh? Uf. Ojo aquí ahora, ¿eh? Está un poco feo. ¿Bien? A las losas, bajada de las losas. ¡Buah! ¿Cómo está esto de feo, eh? Anda con cuidado por ahí, Paz. ¡Bien! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¡Qué susto, tío! ¿Qué te ha pasado? Ah, menuda hostia le he dado. ¿Qué te ha pasado? Estás más preocupado por la bici que por ti, ¿eh? No. ¡Saltiqui! ¡Rico! ¡Yupa! ¡Yupu! ¡Ahí, derecha, derecha, derecha! Al final, ¿no? Vale, ahí, esa es la derecha. Vale, Paz, bien. Aquí derecha otra vez, Paz, por la losica. Ahí está, esa es la trazada buena. La has visto, la has visto. Te embalas, ¿eh? Si te descuidas. Izquierda ahí, eso. Anda. ¿Qué? Está molado, ¿eh? Es muy bonita, ¿verdad? Toda la losa esa, toda la roca virgen esa. El Ramonel ha hecho ahí un bocadillo. Ahora es agujero continental. Agu continental. Ponte las que van bien, hablan bien de ellas. Los francos. Al final es presión. Hay que meter una buena presión siempre y ya está. Este es el lago de las avispas. Si aquí vienes en verano, hay una. Ahí está. Eso está lleno, pero de abejas, pero que da miedo pasarse allí. Sí. Ahora viene ya la parte de flow. Sí. ¡Oh! Este es el flow original. Aquí vas a ver lo que es el flow de la fuente original. Sí. Sí. Vas dándole las ramas pensando que van a estar blandas y de vez en cuando alguna está dura.
Vale, vale, vale. Cuidado aquí con el motor. Ahí está. ¡Uy! Casi me salgo. ¡Oh! Cuidado. ¡Tú, peña pedrusco, han dejado ahí! Voy a apartarlo. ¡Oh! Curviki. Ahí está. ¡Oh! Este paso es... sí, sí, cuidado aquí con los cambios, ¿eh? ¡Oh! Esta senda es cosa seria, ¿eh? Esto no es una senda para todos los públicos, ¿eh? ¿Te has dado? Algo ha pasado, ¿eh? ¿Te has dado ahí, güey? Ah, algún radio o algo. Se me ha metido contra el radio, ¿no? Mira, dale, André, mueve, mueve la rueda entera, a ver. ¿Cómo ha ido? Mira, 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 mira. Yeah, yeah, yeah. Bike trial. ¿Vamos? Esto es puro flow. Ya te he dicho yo, esta es la senda del flow, del puro flow de la fuente original. Esto es flow. Rocky flow se llama. Yeah, 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 que venga, que la cesta pon. Ya está, ya está, ya hemos... A ver si era lo más fácil. No, el problema es que no la clara, ¿eh? Ahora. Ya, esto es para romper. Yeah, yeah, me estás cortando el flow y a tope, ¿eh? ¿Quieres darle? ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? ¿Y dejarme dar por saco? Por aquí ya ahora ya hay trozos arreglados y todo, que hay algún apoyo y todo. ¡Uf! Curviki, derechas. Aquí también han escarbado, los animalitos. ¡Oh! Mira qué curvica más bonita. Tírale, tírale, tírale. Ahí está, con salto y todo. ¡Oh! ¡Qué de paso! Este tramo está más currado, ¿eh? Derecha. Hemos bajado el puig del Frare. Ahora ya esto ya sé que te lo conoces, el de H de antes. ¿Qué tal, Paz? Este ya es el de H. Antes, ¿te acuerdas cuando estaba la cara? Sí. Ahora ya para abajo. ¿Ahora de a fuego? A fuego no, tío. A fuego no. A fuego no, que... Venga, va, pues dale. Vamos de tirón hasta abajo. Esperamos abajo del todo. Ves con cuidadico, ¿eh? ¿Carretera? Hasta la carretera, va. Pero a flow, ¿eh? No te me flipes, que te conozco. Vamos, Borja, vamos, Borja, vamos. Llevo el Ramonel ahí presionándome, lo lleva frenado. La última vez que piqué a uno me pegué una hostia, así que no te voy a picar. Me voy a callar, más vale que me calle. Sí, es que está... Aunque está más seco que antes, ¿eh? Que la primera pasada. Ese es mi atajo. Me ha robado el atajo. ¿Cómo se nota? Que ya ahora sí que te la conoces, no como antes.
Esa es la roca de antes, ¿no? Esa es la que te ha repalado antes. Ha aprendido una lección. ¿Dónde vas? Menos mal que ya te la conocías. Píllalo si puedes. Pero ahora vamos a cambiar al otro lado, ahora a este lado de aquí, que también está guapo. ¡Yuhu! ¿Y la de Ramonel? Esa pasada, cuando estaba arreglada, tiene que ser chulísima. ¡Saltiki! ¡Y Saltiki! ¡Wow! ¡Yeah! ¡Epa! ¡Buah! ¿Aquí ha sido? Que me he acordado de la hostia del Manu y... Porque hemos parado a esperarte. ¿Qué dices? Hemos parado al menos 10 minutos a esperarte. Cuidado. ¡Saltiki! Patina menos que la primera, ¿eh? Se ha secado un poquito. ¡Ah! Buena, ¿no? Muy buena. Dice, apartar, que soy pillado. Y no sabía que hemos parado ahí como 20 minutos. Hemos comido dos naranjas, una mandarina. Mucho mejor ahora, ¿eh? De pasar una vez todo. Hemos pasado una vez, hemos quitado. Hay dos cosas que ya te lo sabes. Y que hemos quitado ya la parte esa que patinaba. Mira qué feliz, baja la sister. ¡Hala! Ya está. ¿Bien o qué? Ahí está, pues vamos para arriba, ¿no? Un saludo hondurero, ¿no? Muy guay. ¿Guay? Muy chulo. Está blandica, está dulce, ¿no? Está muy madura, ¿eh? Yo cuando la he tocado digo, Sí, o las que no han recogido. Creo que está demasiado pasada, pero... Es demasiado madura. ¿Y qué tiene un...? Se puede comer. Estoy grabándolo todo, ¿eh? No ha dicho Borja que nos va a invitar a... Copa, al can... Acá Félix. Acá Manuel. Bueno, es el momento de darle al like, ¿no? Y de suscribiros. ¡Suscribiros! Like. Comenta. Streams. Vale, vamos a darle aquí al Rock Garden. A chafar roca, a darle a los motores, a las bielas, a los pedales.
Roquita buena. Patinón. La más guapa para el final, ¿no? ¡Qué cabrones! Vaya pedregal. Pues esto acaba de empezar, ¿eh? No relajaros, no relajaros, que esto acaba de empezar. Vamos, vamos, que no hay piedras casi. ¡Oh! Una bajada de precisión, ¿eh? Hemos venido arriba ahí, ¿eh? Sí, está arreglado para que no te pegue los bajos. ¡Ay, ay, ay! 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 No me he caído, ¿eh? No, no. Estaba mirando, he visto ahí un champiñón. Digo, eso es champiñón en níscalo. Digo, no sé si es un níscalo. Y digo, voy a parar a mirarlo. Y va a estar ahí mirándolo. Pero no, no era, no era. No era bueno, no era bueno. Ahora empieza un pelín de desnivel. Suéltala ahí, que esto está acabando ya. Ojo ahí, que esto está empinado y patina. ¡Oh! ¡El tobogán! ¡Opa! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Qué bueno, eh! Ahí te desahogas un poco, si no. ¡Qué bueno! Hostia, cuando le un poco de arena soltar un poco. Sí, ya que hay menos piedra. ¡Se asisten ahí! ¡High level, eh! ¿Bien o qué? ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Está chula, ¿eh? El problema es que el tramo de roca, pues... Guapísimo. Ahora aquí, esta senda que hemos hecho continúa, es súper larga, tiras por lo menos 4 minutos. Lo que pasa es que ya vamos justo y corre batería. Esa ya para otro día. Aquí se pilla. Esta es la que se pilla. Aquí. Sí, esta es más o menos como la que hemos hecho, toda de piedra hasta abajo. Y es larga, larga, larga. Pero la dejamos para otro día, ¿eh? Vale, sí. Vamos a por estas que son más bonitas. No, está roto, ¿eh? Ahora verás la entrada. La entrada da un respeto que no veas. Mira, 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 mira cómo empieza la cosa. Mira cómo empieza de bien. Claro, la otra, si vas por arriba, este tramo tan chungo te lo quitas y entras por un portafuegos y quitas la parte chunga, que es la bajada esta. Esto despacito, sin... Sí, mejor por allí, sí, sí, además está arreglado con piedras ahí, ¿lo ves? Papá, ¿sabes por ahí dónde está él? Por ahí, por ese agujerico. ¿Sí? Te metes por ahí, ¿sí? Para allá y ya está, tío. Por ahí, sí. ¿Bien o qué? Sí, ¿no? Sí, haciendo la curva, sí. Ahí está. Aquí hay un paso ahora, cuidadín. Con cuidado, que está muy feo. Bien, Paz.
¡Wow! Han dicho cuidado que se va y digo, no será para tanto, sí que era así. ¿Lo has hecho? Ellos también. Yo he intentado tirar por en medio y la rueda de atrás ha cogido vida propia. ¡Qué humedad, eh! Atentos ahora, a la senda a la izquierda. ¡Qué feo! Vaya tela, cómo se ha ido ahí, ¿eh? Vale, vale. Hola, gracias. ¿Cómo se ha ido ahí, eh? Ya te digo, aquí cuidado, hay que tirar. Eso es, para la derecha un poquito. Derecha, paz. Ahí, a la derecha del árbol ese de un lado. Eso es. ¿Qué tal las losas? Pues se me ha ido un poco en una. Ha raspado un poquillo. Bueno, sabes que eso con pinta uñas negros se soluciona. Es bonita, ¿eh? La senda. Súper chula. Vale, vamos. No, ahora lo único, atento a la bifurcación a la izquierda. No, lo más feo ya lo hemos pasado. Esta es. Aquí, cuidadico con el cambio. ¡Uah! Aquí está la fuente. Ahí a la derecha. Esta la he hecho yo para arriba con la bici. Ahí está. Buena curva aquí. Sí. ¿Va bien, Paz? Entra justo, ¿eh? ¡Tío! Menudo humedal, ¿eh? ¡Buah! Eso sí que es peligroso. Las tuberías. Las carga el demonio. Easy Flow del Ramonel. Derecha. Otra vez. Vamos, Ramonel, aprovecha, vamos a apretarle. Que se nos queda. Ahí, derecha otra vez. Cuidado, cuidadín aquí. Ahí, cuidado ahí, que no coge los pedales. Tírale, pero eso está complicado, hay que tirar. O le tiras por arriba o te cuelas. ¡Oh! Espérate, que ahora de parado, tío. Por arriba jugártela mucha de parado, ¿no? Vale. ¡Wow! En el surco, ¿no? Hemos salido y quedan en el surco. Ah, ¿y el surco lo has pasado bien? Joder. Tío, os aviso con tiempo.
Para, párate ahí, párate ahí. ¿Le tiras o qué? ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Sí? Venga, va. Por aquí. Por aquí va. ¡Wow! Me ha soltado el pedal. No jodas. ¡Oh! ¡Vamos, Paz, tírale! Me ha soltado el pedal. Te has soltado cuando saltabas el pedal. Hoy no, mañana. Cuidado, cuidado con el agua. Cuidado con el agua, que te repara. ¿Nos dejas pasar o no? Yo te... No nos deja pasar, ¿eh? Porque lo primero que estamos a rabo, lo primero que pillan nuestro... Yo ya he pasado, ahora os toca a vosotros. Menudos dientacos, ¿sabes? No, hasta luego, no lo miras a los ojos, no lo miras a los ojos. Pero eso está mezclado, ¿eh? ¿Eso no es pitbull? Pero escucha, cuando nos ha mirado ahí fijamente... ¡Buah!